cebollas en abundancia. Y es la segunda gran cosecha consecutiva en Doló, al sur de Somalia, una región desgarrada por la sequía y la guerra. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a huir a Kenia o Etiopía en los últimos meses. Mi vida ha cambiado gracias a esta finca. Tuve la oportunidad de comprar cabras y mejores ropas. Mis hijos también tienen mejores ropas y mi esposa también. Un programa financiado por Naciones Unidas ha transformado estos terrenos baldíos en tierra cultivable. Un sistema de riego reavivado con las últimas lluvias se ha puesto también en funcionamiento. Este proyecto no es único. Alrededor de 250 proyectos agrícolas se desarrollan en la región de Gedo, en el sur de Somalia. Además, los pocos animales que sobrevivieron a la sequía han sido vacunados. Los camellos son el principal medio de vida de los somalíes. El 80% depende de la ganadería. Los camellos son muy importantes. Para reducir la crisis humanitaria en Somalia se han donado algo más de 800 millones de dólares. Si los fondos se hubieran empleado en este tipo de proyectos, se habría ahorrado mucho dinero y se habrían podido salvar miles de vidas. Pero invertir en un país con una gran parte controlada por el grupo islamista Al-Shabaab no resulta fácil. Y los masivos desplazamientos de población lo han vuelto todo aún más inestable. El masivo desplazamiento de la población ha sido un desastre que será difícil de reparar. Es muy importante que las personas se queden donde están, pero para que se queden hay que darles oportunidades, un futuro o un sueño, y para un agricultor el sueño es poder tener una cosecha como esta. A pesar de los esfuerzos de Naciones Unidas, miles de personas morirán de hambre en los próximos meses. Programas de desarrollo rural como este demuestran que la crisis del Cuerno de África podría haberse evitado o haber tenido un coste menor.